Hola, hola, bienvenidos todos a mi canal Creation Díaz. En este video les quiero mostrar cómo elaboré esta hermosa canva. Así que comencemos. Yo estoy utilizando un bloque de corte de la marca Cricut. Esto me ayuda muchísimo a poder recortar esos moldes que son tan difíciles para recortar con la tijera. Voy acomodando todos mis moldes en cada hoja de color para mandarlos a recortar. Ya que tenemos todos nuestros moldes recortados, comenzamos a armar nuestras pequeñas florecitas. Esta flor es una flor en espiral y los moldes los puedes conseguir en Etsy. También los puedes conseguir en Google. Descárgalos, imprímelos y recórtalos. Comenzamos a moldear todos nuestros pétalos para darle un efecto hermoso a nuestras florecitas. Seguimos moldeando nuestros pétalos. Yo utilizo una barra de silicón para darle forma a nuestros pétalos de flores. Comenzamos a pegar los pétalos uno tras uno intercalado para que se mire más bonita nuestra flor. Comenzamos a hacer nuestra pequeña rosa. Esta rosa mide aproximadamente 3.5 pulgadas de grande. Es un poco complicada, pero con paciencia yo sé que lo pueden lograr. No se olviden de suscribirse a mi canal, aprieten la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Yo estoy utilizando un pequeño palillo para darle forma a los pétalos de la rosa pequeña y eso le da un efecto muy bonito. Y así queda nuestra pequeña rosa hermosa. Cuesta un poco, pero con paciencia se puede lograr. Vamos a estar utilizando esos trozos que nos sobraron de las flores y utilizaremos esta herramienta para sacar pequeñas flores y colocarlas en nuestra canva. Ya que las tenemos todas cortadas, vamos a darles forma a esas flores, ya que el papel es un poco duro y esta herramienta se puede conseguir en Amazon y es muy bonita porque le da un toque especial a las flores. Ahora que terminamos de moldear nuestras flores pequeñas, vamos a estarlas pegando de dos en dos intercaladas.
Ya terminamos de armar nuestras flores, vamos a colocarles una perlita a cada flor para darle ese toque elegante que se mira muy bonito. Estoy usando una pinza para poder colocar esas perlitas que son demasiado pequeñas. Esta herramienta la consigo en Michael, aquí en Estados Unidos, y sacaremos dos moldes. Es un poco más grande y vamos a hacer otra pequeña flor. Ahora que ya tenemos todas nuestras flores listas, comenzamos a pegar sobre la canva. También recorté una frase para ponerla sobre la canva. Recorté unas pequeñas mariposas para darle ese toque final a nuestra canva. Y así quedó el resultado. A mí me encantó, espero que a ustedes también les guste. También los invito a que se suscriban a mi canal, denle like y compartan mis videos. Nos vemos a la próxima con un nuevo proyecto.